Y estamos acá en la provincia de Neuquén, en un sitio arqueológico denominado Cueva Puyán Grande. Los trabajos arqueológicos en esta región se enmarcaron en tareas de rescate arqueológico a raíz de la construcción de la represa sobre el Limay y la represa de Piedra del Águila. En 1987 y 88 hicimos campañas de excavación y después hemos vuelto en varias oportunidades para hacer los registros del arte rupestre. Y estamos haciendo trabajos conjuntos con investigadores que vienen de la Universidad de Cantabria. Hemos estado trabajando aquí desde el año 2006 y nos interesaban particularmente una serie de temas que eran complementarios de las investigaciones que estábamos desarrollando en Europa. Nosotros eh, hemos trabajado durante muchos años sobre grupos de cazadores-recolectores del final de la última glaciación y de los primeros tiempos eh, de, del, del Holoceno y nos interesaba comparar el, las adaptaciones y los modos de vida de esos grupos que estábamos estudiando al otro lado del Atlántico con esos primeros pobladores de Sudamérica y muy en particularmente nos interesaba el tema de la expresión gráfica en este caso también que tiene arte rupestre también es eh, eh, es bueno como para repensar eh, trayectores de investigación eh, reflexionar sobre cosas que se escribieron y que ahora tal vez con el aporte de estas nuevas tecnologías pueden estar eh, yendo en otras direcciones. En este caso, pues hemos optado por usar laser scanner 3D, pues que es una herramienta que mide muy rápido y muy bien, junto o apoye, sobre la que se apoya pues fotogrametría digital de alta resolución. Y el objetivo pues es crear unos modelos 3D muy precisos, pues para luego pues analizar. Pues todos los grabados, todos los surcos y todo lo que es la geometría de, de los abrigos. El, el equipo lanza un haz láser al, al espejo. Este espejo va rotando a una velocidad determinada y va mandando el haz láser a, a los 360 grados a medida que va girando el equipo y, digamos, los 320. ¿no? Lanza la señal láser cuando rebota contra la pared, en este caso, vuelve y lo registra. Velocidad es igual, espacio partido por tiempo y vas sacando las distancias de todos los 360 grados. Cuando no puedes controlar bien la luz, pues también tienes la opción de evitar la luz y trabajar de noche. Pues hemos combinado la resolución de 2 o 3 milímetros que te da la serie Scanner y sobre ella pues hemos apoyado una fotogrametría digital pues de unas 100, 200 micras y hemos llegado a dar a un grabado pues una resolución de unas 20, 30 micras. Uno de los aspectos interesantes de Puyang es que es uno de estos sitios clave donde los grupos humanos han ido repetidamente, una vez tras otra, a dejar su huella. Una expresión gráfica muy peculiar, una serie de grabados muy profundos en el suelo de, de la cueva. Esta cueva tiene una secuencia muy grande de ocupación que data desde los 10.000 años. Y tenemos en el piso de la cueva los grabados más antiguos que se han registrado en Patagonia, que son... Anteriores a esa fecha que acabo de mencionar. Tenemos estas ocupaciones de, de, del final del Pleistoceno, inicio del Holoceno, tenemos eh, una, eh, magníficos paneles de ese llamado estilo de pisadas, tenemos manifestaciones todavía más tardías, incluso tenemos graffiti moderno, que son lamentables desde el punto de vista de la preservación del patrimonio cultural de, de, del país. Muchas veces. Eh, poder detectar a tiempo algún tipo de acción este, externa que eh, conspira contra la preservación del sitio puede darnos tiempo para generar algún tipo de, de estrategia o gestión para mitigar o directamente evitar eh, intervenciones, vandalismos. Eh, algo muy básico que es una suerte de control y de registro del estado en el que está eh, el sitio pero que desde otro punto de vista nos está mostrando cómo ese es un sitio que sigue siendo un foco de atracción de, de los grupos humanos de los alrededores que siguen dejando su huella, en este caso no tan afortunada como la de los prehistóricos. Siempre revisitar un sitio es un buen motivo para repensarlo y seguir con el proceso de investigación.